al final fue algo duro, no solo para mí, sino para todo el mundo. Estuvimos de un día para otro, casi casi, fue de estar entrenando con el equipo, de preparando partidos, a tener que estar en casa, no poder salir. Sí que los primeros días fue como de parón. Yo vengo de un deporte en equipo que necesitas a personas para poder practicarlo, y el pasar a tener que hacer deporte tú solo en casa, pues sí que fue algo complicado. Yo creo que esa visión de la necesidad de la práctica deportiva sí que ha cambiado. Yo creo que la gente se ha dado cuenta, pero bueno, ya veremos a ver qué tal. Uste dugu kultur arloan eta eventoetan neurri zorrotzenak edo bizi izan ditugula, ez? Gehien bat orokorrean ere evento, ez, kirol eventoetan ere gertatu izan da. Orduan guretzako ere oso garrantzitsua zen nolabait erakustea oraindik aretoetan, ez, nolabaiteko gizatasun bat zegoela, edo erderaz esan da, osea, humanizar nuestras salas, ez, ikustea bertan bazegoela jendea. Bai, nik uste dut ezin garela bueltatu horretara, ez, askotan pentsatu izan dut bueltatzeko gaitasuna zegoela, eta igual, ez, nik uste dut oraindik, ez, igual gabonak pasatu behar dira, eta nolabaiteko 2022 azten den momentu horretan, igual jendeak berriro lehen geneukan habituetara edo igual berriro bueltatzen da, baina oraingoz gauzak dira pizkatxo bat ezberdinak.